siempre. ¿Cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes a este directo día sábado. Qué raro, Max, haciendo un directo un día sábado. No sé por qué. Decía, ¿por qué no me sale el chat? Ahí está. Voy a achicarlo un poquito más. Ahí está. Bienvenidos. Todavía no lo puse. Ahí está. Ahora sí. Buenas a todos vosotros. ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos. Es raro que haga un directo un día sábado. Y es raro que ustedes estén un día sábado en directo. No, es verdad, no. ¿Cómo están mis niños? ¿Se escucha bien? Voy a corroborarlo yo si se escucha bien. Voy a mutearme un segundito. Ah, sí, se escucha bien. Se escucha bien. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Me encantó tu video de speed painting. Ay, muchas gracias. La verdad que el video de speed painting sentí que no le iba a gustar a la gente. ¡Ey, Leandro! Muchas gracias, Lean. Max, ¿me puedes saludar en tu próximo video? Claro que sí, hombre. Recuerden que a todas las personas que desde su corazón y desde su amabilidad le donan a esta persona que está aquí adelante de sus cámaras, si me donan como agradecimiento, después yo le agradezco en el próximo video. Max, tomaste agua, mira, antojaste. Ah, sí, acá tengo agua. Hoy yo siempre tomo agua, me encanta el agua. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Yo amo el speed painting. Ah, ¿por qué no hace gameplays? Ah, creo que en el anterior directo les expliqué que el canal de gameplays lo iba a cerrar y capaz que iba a subir gameplays a este canal. Así que ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Maxi, ayúdame con una ecuación. ¿Cuál es la ecuación, bro? ¿Borraste algún video? No, no lo borré. No saliste de gira, arre. Yo no salgo de gira. Grande Max, pero en serio, me pica el huevo. Tenía que ver. Gracias, Lea. Un genio, Lea. Vino con todo, así con todo, como diciendo, loco, acá llegué yo, abranme paso. Gracias, Master. Uy, tengo una de las bolitas rota. De los cuitos, digo. Gracias por hacerte miembro, Lean. Bienvenido a la sección de miembros. 64 menos 3 menos x elevado al cubo, ¿es eso? O x por 3, 3x. Hola, Max, me fumé una chalita, con eso me duermo como príncipe. ¿Qué es una chalita? Y si intentas gaming junto con ASMR, bro, quizás vos no lo sabías, pero yo tenía un canal de gaming y hacía ASMR. Se llama Max Gameplays ASMR. ¿Cuándo habrá otra colaboración? La verdad que no estoy como pensando en hacer colaboraciones últimamente. Estoy más enfocado en la facultad. Para los que no saben, este año me recibo de profe de matemática. Y la verdad que estoy más ocupado en eso que en otra cosa. Por eso subo poquitos videos y todo eso. Con su
aviso, voy a sacar unas papas porque estaban comiendo unas papas. Por cierto, Lay's no me patrocina. Ya, ¿viste qué se hacía? Abro un debate. ¿Las papas saborizadas o las comunes? Porque cuando fui a comprar con mi novia me dice, no, a mí me gusta comer las comunes. A mí me gusta con la cara de Messi. Cuando sale la cara de Messi, ahí me encanta. Es muy rico. Hay una que viene como este de sabor de jamón serrano. Pero hay otras que vienen de barbacoa y me encantan. Están riquísimas. Perdón. Son Nashi las de jamón. Oh, son riquísimas. Miren, voy a comer mucho. Sé que ustedes tienen hambre, así que tomen. Voy a comerlo yo. Esas, ¿a dónde? Te come la papa de Messi y después se encara con un campeón. No saben, chicos. Ya jugué dos partidos. El último partido que jugué, más o menos. Pero el anterior, no sabe el regate que hacía. Eso porque comí la papa de Messi. Cuando comí la papa de Messi, o hace regate como Messi. La otra vez te vi en el parque de Lomas Turbas y no hiciste caso. ¿Vos pensás que yo no me doy cuenta de que estuviste en el parque? No entendía nada. Max, ¿te gusta la coca? La que se toma así. La otra, por favor, chicos. Nada de drogas, nada de porros. Gracias, Mateo. Mateito, bienvenido al pase plata de miembro. Muchas gracias, bro. ¿Qué estás estudiando, Max? Profesorado de matemática. Hace un poquito de 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Si tenés esta calculadora y si vivís en Argentina, tenés esta calculadora. Es 64 menos x elevado al cubo. ¿Y qué tenés que hacer con eso? Menos x elevado al cubo. Si vos tenés 64 menos x elevado al cubo igualado a 0, lo que tenés que hacer es simple. Mira, te lo voy a responder en vivo y en directo. Agarrás. Pasas el menos x elevado al cubo, la pasas para el otro lado y te va a quedar x elevado al cubo igual a 64. Y agarras después el cubo y lo pasas como la raíz cúbica de 64, que vendría a ser 4, o sea, x vale 4. ¿Qué hora es en Argentina? Acá son las 1:54. La raíz cuadrada de 169 es 13. Es 16, perdón. 13 o 16. Chicos, no soy una calculadora. Agarren la calculadora y calcúlenlo. Por favor. Creo que es 13. ¿A dónde? ¿En serio? ¿Por qué vas a cerrar el canal de juegos? Básicamente porque no puedo estar con los dos canales.
voy a seguir subiendo videos acá en este, así que no se preocupen. ¿De qué equipo de fútbol sos? Acá del Barça, de acá del Barça, como si el Barcelona fuera de Argentina. De acá de River y Talleres. Talleres de Córdoba, River, Buenos Aires. De España me gusta el Barcelona. En realidad me gusta en general el fútbol, pero yo veía mucho el Barça. Max, ¿a ti te gusta el fútbol? Sí, me encanta el fútbol. Les hago una pregunta. ¿Lo puedes vender al otro canal? Porque lo vendía. Escuchen. ¿Ustedes estudian todo lo que están acá? Respóndanme a eso. Sí, hay un poquito de delay en el directo, perdón, me van a saber disculpar. No, sí, profesor de educación física, voy a la secu, sí. Yo terminé el año pasado la secundaria, ¿no? Sí, bueno, la mayoría sí, pero debo 10 materias. Ah, está re bien. Sí, no, acaba de terminar la carrera. En serio, Santi, felicidades. Samuel, perdón. Claro que no, Dios sí. Bueno. Quizás me van a saber entender. ¿No les pasa a veces que con esto de la virtualidad, con todo lo que pasó y todo lo que ustedes ya saben de de lo que pasó en el mundo? ¿No le pasa que a veces se le hace mucho peso las tareas? ¿No se le hace como muy agotador el estudio? Con esto de que hay que conectarse, con esto de que ha cambiado todo en general, la forma de dar las clases. ¿No le dan muchas tareas? ¿No se agotan? Como ¿no le da mucha ansiedad por ahí? ¿No se sienten raros cuando empezaron a ir al colegio y se veían con gente? ¿No les pasa eso? Cuando otra técnica china de la abuela. Sí, bro, dentro de poco ya había servido el masajeador. ¿Saben por qué les digo eso? Básicamente para que se sientan que estamos todo el mundo en el mismo sentido. Yo estudio matemática y siempre uso tal CMR que de la mate porque tú eres el mejor profe. Gracias, Luciano. ¿Qué onda? Te conocí con un video de con Annie. Oh, una genia, Annie. Gracias, bro. Bienvenido. Oh, si ya sos viejardo en el canal. Bienvenido. Hace música cristiana. Yo hacía música electrónica cristiana, pero no lo tengo activo el canal. Porque son, o sea, yo toco música, me gusta tocar con mi guitarra, no la tengo acá, pero de hacer ahora no hago. ¿En serio? ¿Tan así? Tuve suerte jamás di clases virtuales acá en mi ciudad cuando estudiaba. Terminé la prepa el año pasado. ¿Dónde está el 404? Está allá afuera, padre. ¿Quién es el mejor haciendo ASMR? Annie. Mira, no tienen comparación. Siempre que vos vas a comparar a alguien,
si tienen los par mismos parámetros, vos decís, bueno, más o menos, qué sé yo, si me comparás a mí, qué sé yo, con, ¿cómo se llama? Uy, estoy olvidadizo últimamente. Con pierdan, voy a decir pierdan porque es un genio, ya se hace me re rapidísimo. Pero Annie y Anon son unos genios, pero los dos por separado hacen roleplays impresionante. Annie de su forma, Anon de la otra. Anon es súper creativo, Annie también. Son unos genios, los dos. ¿Qué crees, tía? Es lo que hay. El señor es lo que hay. Ya va a volver a aparecer. ¿Pensás tardar mucho? Si me preparo un mate, pregunta seria. Sí, quizás una media horita más. Puede ser una horita más. Ya veremos. Saludos desde Córdoba. Saludos de Córdoba o desde Córdoba. Free, yo también soy de Córdoba. Yo en el primario no socializaba con nadie. Pone Rocky Roca. No me la contés. Hace un nervio craneal en directo con lo que tenemos, no estaría bueno. Ya lo hice una vez. Estuvo genial. Pero a veces me gusta interactuar con ustedes mientras voy haciendo soniditos. Luis Ángel, puedes hacer un poco de scratching, como se escribe así, bro, al micro o a otra cosa, vamos a hacer acá. Gracias, Luisito, te amo, bro. Gracias a los que están en el directo y a los que pueden apoyar con donaciones. Muchas gracias, Luis. Yo en el próximo video, no se olviden que les voy a agradecer. Max, te falta poco para los 70K. Sí, estamos súper cerca. Gracias, Luis, de verdad. Ahí va todo scratch. Me dijeron acá que había un problema de cálculo. Lo voy a buscar. La gráfica de la función h de x igual a 2 coseno 4x. Y analizarla en un intervalo de 0. Ay, esto, mira. Si mal no lo recuerdo, coseno comenzaba, no me acuerdo si en 0 o en 1. A ver, dame un segundito para que saco la calculadora. Ahí lo leo, chat. Denme un segundo que mientras tanto le hago el scratching, como nos pidió nuestro amigo. Bien, coseno empieza en 1, o sea, coseno en 0 es 1. Si vos te fijas, tenés. Gracias, Santi. Bienvenido al pase de plata. Gracias, hermanito, por hacerte miembro. Muchas gracias, bro. Gracias, Santi. Y bajo 220. Bien, escucha, busca en YouTube. Ahora no lo recuerdo bien. ¿Cómo analizar el gráfico de coseno? Cuando tenés algo multiplicado por fuera de la función, eso significaba, no me acuerdo si, como que la función como que se subía toda para arriba, ¿me entendés? Porque si vos tenés que el coseno de 0 es 1, entonces multiplicado por el 2, entonces va a comenzar en 2, ¿me entendés? Y lo que está al lado de la x, coseno de 4x, por ejemplo, el 4, eso significaba la amplitud, creo que es la amplitud de lo que es la onda cosenoidal. Entonces, búscalo en YouTube porque ahora no me lo recuerdo.
es un cuatrinomio, es, te lo voy a explicar con mis palabras, un monomio es mono, es uno, nomio, no me acuerdo si era como un término, entonces, por ejemplo, X es un monomio. Creo que era así. Creo que es así. No lo recuerdo, búsquenlo en Google. Pero binomio es dos, entonces van a ser dos términos. Por ejemplo, x cuadrado más cuatro. Creo que era algo así. No lo recuerdo, por favor. No me preguntes más temas. Estamos haciendo ASMR. Saludito a todos y a todos los que van ingresando. Si en una relación la pareja no tiene peleas y cero discusiones, ¿es bueno? ¿Eso es bueno o malo? Es raro, porque a veces en algún momento tiene discusiones, ¿me entendés? Yo creo que, o sea, vos lo podrías tomar como algo bueno, pero no lo sé cómo decirte. Yo cada vez que tuve alguna discusión, siempre algo bueno se saca de eso. ¿Me entendés? Max, ¿cómo lees el reloj de atrás? La cámara está espejada, entonces no se va bien, no se va a ver bien el reloj. Arriba dice 6 por 2, eso es 12. Acá hay una resta, eso es 1. Esto es raíz de 4, raíz de 4 es 2. Y es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es como reloj normal, pero matemático. Esto no saben lo rico que... Me entró la lengua. No saben lo rico que es. Sonido me da dientera, qué dientera. Max, ¿qué estudias? Yo estudio profesorado de matemática. ¿Tenés idea a qué colegio vas a dar clases? ¿Cómo es la cosa para empezar a dar clases? O sea, ¿cómo se hace? Básicamente, yo me voy a recibir, si Dios quiere, este año. Y después de eso, creo que tengo que inscribirme. Tengo que abrir un legajo de profesor. No sé bien para qué es eso. Creo que está como inscripto en un lugar donde sos apto para dar clases. No sé, te estaría mintiendo si te sigo explicando. Entonces, y después buscaré colegios, ya sea privados o públicos. Max te dijo $2.000 y es Onichan. Onichan. Esa cosa ya no me la creo. Max hace un adivina el sonido. Puede ser. Puede ser. Puedes hablar con tu voz normal. Sí, esta es mi voz. Mi voz. Esta es mi voz. Esta es mi voz normal, la que por lo general uso. Max, palabra de aliento para el desamor.
¿A qué le llamas desamor? O sea, ¿te fue mal con alguna relación o algo así? Hola Max, lo mejor que pude haber encontrado esta noche. Oh, gracias, bro. Soy veterano del canal, te sigo desde antes de los 10K, te conocí por el video del peluquero loco, estoy muy orgulloso de hacer lo que ha logrado vamos por los 10K. Gracias, Luis. Gracias, hermano. Puedes mandar un saludo a Alan Macías, es homosexual. ¿Qué tiene que ver? Y le gustan tus videos, pero le da pena. ¿Por qué? Bueno, no hacía falta la aclaración. Acá son bienvenidos todos porque somos personas. Así que un saludito para Alan Macías. Ah, gracias, Dani, Daniel, Omar, Arcos, Jacinto. Gracias, hermanito, por esos 10 pesos mexicanos. Gracias, hermano. ¿Cómo conociste a tu novia? A mi novia la conocí por la iglesia. Max, ¿qué crees que gane la final de la Champions? Yo creo que. Yo pensé, en realidad, vamos a ser sinceros. Yo te voy a decir lo que quiero y lo que va a pasar. Quiero que gane Liverpool, pero como soy un mufa casi siempre, va a ganar el Real Madrid porque además vienen a full. Hola, soy nueva, ¿qué hacen? Y nada, acá, bienvenida, primeramente, ¿no? Acá estamos comiendo papas. ¿Y ustedes qué hacen? Con la cara de Messi, yo me comí, cada vez que voy a jugar a la pelota, me como una papa de Messi. Mira, Messi. Una papa. Así, mira. Y hago 10 goles mínimo. Max, ¿tenés criptos? No. Ni siquiera tengo pesos. Max, recordá lógica proposicional. Quizá en tu país lo llamen de otra forma. Pero puede ser que sí. Ya se va a rezar, Max. No a chamullar. Yo no iba a chamullar, bro. Y más, nunca me la chamullé. Esperé como 3 años para ponerme de novio con ella. Quizás más. Eso es un buen hombre. La esperé y la esperé y la esperé y estudiaba y trabajaba y hacía un montón de cosas. Hola, amor. Ey, es Johnny Rosales. Él es mi amigo de toda la vida. Johnny Rosales, mándenle un saludito ahí a Johnny, por favor. Johnny es el culpable de que juega al fútbol de vuelta. Él arma los partidos. Él. Es un jugadorazo, Johnny. Sonido de boca, bueno, sonido de boca, para pa pa pa, como es la canción de boca, eso sonido de boca, barras, pensalas, con
rimas berretas cualquiera me iguala. Ando pico, aplico doméstico, pico y pala. Barra de FMS Argentina, perdón. ¿A qué equipo le vas? Yo, River, Barcelona y Talleres. ¿Tenés algún ídolo musical? No sé si ídolo, pero no lo van a conocer. Se llama Marco Brunet. Pero a mí me encanta. Hola, soy nuevo. Te conocí en el canal de Mol. Hola, Alan Iván García. Muchas gracias, hermano. Bienvenido. ¿Quién gana para vos el fútbol argentino? Che, ganó Boca hoy. ¿Contra quién juega Boca la final? ¿Se sabe? Vas a hacer un poquito de inaudibles, un poquito de matchdowns y visuales a la cámara. Si no te doy la voz por hacer ASMR. No, la verdad que estoy súper tranquilo. Y ese auto. ¿Escuchaste alguna sesión de Bizarrap? Sí, las conozco. ¿Saben qué? Lo que es Bizarrap y todos los cantantes. Gerardo Zul Barán. Gracias, hermano, por eso 100 pesos argentinos. No se ve nada acá, pero en el chat abajo se debe ver mejor. Gracias, hermanito. Muchas gracias. Un besazo para vos. Thank you very much. Anache. Esperen que tengo agua P por acá. Puedes tirarte un Big Box, rey. Vale, va. Salieron de ahí abajo, ¿no? Felicidades del maestro, gracias, Livet.
En México, el día del maestro. Muchas gracias. Mi youtuber favorito, Willy Rex. Nada, tengo muchos. ¿Tiraste frío alguna vez? No. O sea, he ensayado, practicado, pero... Max, ¿tú calienta la voz antes de hacer ASMR? No, bro. No, no, no. La verdad que no. Ay, o sea, no, no me ha ido mal con él. O sea, no me pasa nada. Personalmente no me ha pasado nunca nada. Y mil disculpas, mis niños, si no les puedo responder a todo. La verdad que yo soy una persona que no me gusta dejar en visto a nadie. Entonces, como que, ustedes imagínense, soy una persona, tengo dos ojos y voy leyendo, bueno, más o menos lo que puedo, ¿no? Max, ¿a qué es lo que más te gusta de la iglesia? La verdad que todo. No me gusta nada. Me siento tranquilo. Cada uno no puede hacer lo que más le guste. Y no voy a entrar en esa de que solamente me gusta como a otra persona le pueden apasionar, no sé, ir a una cancha, por decirte algo así. Me encanta, me gusta, me siento tranquilo, me siento en paz. Ese ladrillo de cocaína que está atrás. No es un ladrillo de cocaína. Es en mi cartel de Max ASMR. Max, ¿cuántos años, meses tienes haciendo ASMR? ¿Será uno y medio? Capaz. Conoces a Paulo Londra, lo conozco de oído. Y soy de acá, de Córdoba, así que escuchen, 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 escuchen. Cuando Paulo Londra volvió a hacer música, acá hicieron un mural en mi localidad, La Calera. Busquen en Google, mural de Paulo Londra, La Calera. Le hicieron alto dibujo y está acá cerca de mi casa. Es impresionante. Dijeron que iba a venir por Londra, no vino nada. Pero es alto mural el que le hicieron. Y tiene una frase. Top 3 películas. Transformer 1, Transformer 2, Transformer 3. Batman o Superman. ¿Y por qué Batman? ¿Cómo sabías que me gustaba Batman? La verdad es que la última película de Batman me gustó la trama, pero no me gustó que sea muy larga. Pero Superman me gusta mucho también. ¿No te hace frío? ¿Te hace repolar? Sí, la verdad que sí. Pero soy todo por vosotros. Por ustedes. Top 3 de videojuegos favoritos. Últimamente estoy jugando porque me gusta al Valorant. Rocket League de vez en cuando. El FIFA me gusta mucho. ¿Y qué más te puedo decir? No hay otros, la verdad. Max, me saluda, soy Sibero de los 5K. María, yo te conozco. Hay personas que yo le veo los nombres y los conozco. Lo identifico. Esta crema me la compré y es de Ordoñe, que no tiene perfume y es horrible. Me lo compré para hacer masajeador, pero es horrible.
Max, ¿vas a Querétaro? Sí, mañana voy a ir a Querétaro. Mañana, o sea, mañana. ¿De qué parte sos? Bro, yo soy de Argentina. No salgo ni a otra provincia de acá, imagínate. Max, mañana tengo partido, ¿me puedes poner facha? Partido de fútbol, loco, ¿de qué? Estírame así, la pierna. Te voy a hacer un masaje. Sabes que existo, ah, me muero. Obvio. Y además con las maripositas esas que tenés en el nombre, siempre yo le doy like, vieron a todos los comentarios. No vas a borrar el directo, no, bro. Siempre los videos quedan para más tarde. Ah, ¿cómo se llama tu corte de pelo? Este corte de pelo se llama dejarte crecer el pelo hasta que te dé las ganas de ir al peluquero. Así se llama. Corte afro, le podrían decir. Saludos, saludos, saludos a todos los que están entrando, a todos los que están ingresando ahí de Misiones, de Chaco. Saludos a Lucía. De Misiones. Uy, se me desarmó la lapicera. Max, ya no has leído ningún comentario mío aquí en el chat. Mira, Juana, te desearía leer todos tus comentarios y de cada uno de ustedes, pero a veces son muchos. Mira, como vos imagínate, vamos a hacer un momento de leer todos los comentarios y de responderle a cada uno. Ahí va. Vamos a hacer respondiendo a comentarios súper rápido. Te reto a hablar con vos, normal. Hola, 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 hola. Ahí está. Hola, Max. Hola, Fabri. Busqué en internet Moras de Pablo Londra y no me pareció. Se me pareció la cancha de básquet. Esa, es esa. Axel Guerrero, saludo de Rosario, Max. Saludo, Axel. ¿Me puedes mandar un saludo? Saludo, Miguo. Gracias. Saludo de Tucumán, Max. Gracias, bro. ¿Sabes? Saludos a Juan Pablo. Gracias, bro. Aquí en Boston 23. A Macri. Andrea, ok. Hola, Max. Salúdame. Hola, bro. ¿Cómo andas? Recién descubrí tu alma. Me canso un capo. Para el ACM, recién tengo un número 10. Gracias, bro. Bienvenido al canal. A yo. Saludos, Max Piso de Mendoza. Saludos, Álvaro. Bueno, Moxon. Gracias, María. Dulo y Oscar Rearte dice: saludos de Cantabria. Saludos, bro. ¿Te gusta el B? Se me fueron ya. Ya se me fueron todos. Hola, Max. Hola, Lucas. Hola, Laura. Hola.
Medina. Hola, Kevin Sandoval. Hola, Galca M. Hola, Francisco Cristaldo. Franco Cristaldo. No voy hasta que Max me salude. Te amo, yo también, bro. Saludos, saludos, saludos a Macri. Saludos, Max. ¿Puedes hacer un poquito de brushing en el micro, en la brocha? Sí, bro. Hola, bro. Max era. Joder, que era muy sexual. No, no se enojó. Y se enojó mucho. No, no me enojé, bro. Se enojó así, me estoy ahogando. Max, yo estoy en el video de Mol. Gracias, bro. Saludos, bro. Saludos, Ecuador. Saludos, bro. Es Jonathan Cuco. De Cabral de Argentina. Yo soy Córdoba, el otro. Hola, Contessa Vega. Me gusta mi prima. Ah, no me la conté. Carmine. Benjamín, no me la conté que te gusta, pero ok, sigamos. Ahí va. Chicos, lo estoy leyendo acá y además encima aparecen ustedes. Hola, Anto. Yo te hice una pregunta en un video. Yo te. Hay algo que a veces yo siento que no tengo memoria, pero lo tengo. Fuera del canal QT ASMR. Reíte. Reíte nomás. Ahí los saludo, chicos. Esperen que necesito acá resolver una cuestión. Max, me gusta mi prima. ¿Qué? ¿Cómo que te gusta tu prima? Che, dejen de hablar tonterías. Te respondí. ¿Sos o no sos? Solamente decime sí o no. Por favor. Que necesito saber qué hiciste con tu canal. Y si no sos, ya había. Bueno, la recon. Salúdame. Che, la boca. Me puedes mandar un beso de buenas noches. Beso de buenas noches. Max, ¿te gusta Dante Gebel? Sí, oh, Dante Gebel es muy bueno. Max, ¿cuál fue la razón principal para recibir el profesorado? Yo estoy haciendo profesor en inglés. Básicamente, siempre me gustó dar clases, entonces. Esa fue la razón principal. Sí, te respondí. Soy cure o QT ASMR. Empecé a estudiar y es más lo que me la paso en mi instituto que en mi casa. Max, tírate un sí. ¿Cómo es que dice la frase SR7? Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. Sí. Me agarró una crisis media compleja de entender. Ah, bien. Vos sabés que no me vas a creer, pero sentí algo así, como que te había pasado algo heavy, porque no es normal que hayas cerrado. Me dio mucha tristeza y además mis suscriptores me dijeron, me avisaron. Mira, para que veas y no sé hace cuánto fue que cerraste el canal. Bueno, no sé cómo. No, debería hablarlo más personal, pero bueno. Solo decirte que tenés todo el apoyo de parte mía y del canal y de mis suscriptores. Sigo. No, Max, va re lagueado. No me la conté, voy re lagueado. Aguante Milei 2023. Max, ¿te gusta Santa Fe Clan? ¿De qué habla de Clan? Clan. ¿Qué clan? El de que hace freestyle. Hola Max, se separaron mis viejos. ¿Me recomiendas algo? Qué Dante Nebro. Qué bajón, hermano. Mi viejo estuvieron como a punto una vez y no. No quiero ni recordar la tristeza que sentía para ese momento. Soy muy disciplinada en lo que hago y mi carrera me hace muy feliz, pero a la vez me consume la vida. ¿Qué estudias, Santo? Recién estábamos hablando de cuestiones de universidad y justamente hablábamos de eso, que últimamente creo que estamos todos los estudiantes súper agotados. Hola Max, eres el único ASMR artista cristiano que conozco y me siento muy identificado con vos y le agradezco a Dios por ponerte vida.
alegría en realidad tenerte como suscriptor, bro. Le agradezco también. En realidad siempre le agradezco a Dios por todas sus vidas, por todos ustedes. Y muchas gracias, bro. Te mando un saludo. ¿Qué iba a decir? Max, te invito una magdalena. ¿Quiere? Oh, sí, qué rico una magdalena. Agarras así, le sacas el papel, la comes, miras el dulce de leche, así. Hola, Max, me dedicas unos mochones. Dedico unos mochones y hago un leyendo los comentarios súper rápido. Es como en Minecraft, ¿viste? Cuando tomas agua. Voy a tomar agua, de hecho. Y un café, sí, pero ahora traigo media lunas. Es más, ahora vi, está lloviendo. What? Está lloviendo. Y encima justo alguien dijo cómo estaría bueno que haga una ASMR con lluvia. Lluvia en vivo. ¿Qué más pueden pedir, chicos? Profesora de educación primaria y la maestra ya no son como antes, que solo eligen una o dos materias para dar. Ahora somos maestras únicas y damos todas las materias. Conozco muchos casos así, Anto. Ustedes saben que el profesorado acá es. Son materias difíciles, aunque no lo crean. Y más como dice Anto, de primaria ahora. Te dan para que des todo, todo, todo. Te compadezco, la verdad. Pero de verdad, espero que algún día puedas abrir de vuelta el canal o no sé qué habrá pasado, pero sí, está lloviendo hace rato, no me la conté. Max, ¿te gusta tu noche? Esa pregunta encima yo leo todo. Bien. Vamos ahora. Aquí en Rosario llueve, llueve lluvia. A ver, yo creo que acá no sé si llueve lluvia. Allá en Rosario es un raro lo de Rosario, igual porque que llueva lluvia. Acá, ¿sabes qué es lo que llueve? Acá llueven Lionel Messi. Acá llueve transpiración de Messi. Voy a comer unas papas. Y voy a hacer un leyendo sus comentarios súper extremadamente rápido. Tapping Max. Ahí hago tapping. Max, ¿cuál es tu comida favorita? Me encantan estas papitas. Son riquísimas. Me van a ver todo el directo comiendo, pero están riquísimas. Yo soy un gordo. Me encanta comer. Es más, la otra vez fui al super con mi novia. Me compré un pack de alfajores. Me compré unas roscas, como no sé qué era. Ah, que me da una papita. Sí, bro. Toma, abrí la boca. Uy, ya me desenfocó. Allá la agua moja, ¿o no? Acá la agua no moja. Acá la agua seca en vez de mojar. Ok. Vamos a leer comentarios súper rápido. Max, no te veo más nada. ¿Puedes saludar a mi perrita?
que estén en mi perfil. Se llama Princesa. Saludos, Princesa, para vos y para tu dueña María. Ok. Max, Dios te bendiga y a tu familia también. Y lo libra de cualquier enfermedad maligna a toda tu familia de suscriptores en el nombre de Jesús. Gracias, Axel. Gracias. Mira, Axel, ahí tiro bendición para todo el chat. Y los que estén enfermos, ojalá se puedan sanar. Sano, sano. No saben lo que está últimamente. No sé si es en todos los países, pero acá estamos con el cambio de tiempo, con una super gripe, resfrío. Chicos, acaba de entrar Ani ASMR poniendo Soy tu fan. Acá le presento a Ani ASMR, una fan. Esa fue la suscriptora número uno del canal. ¿Qué haces acá, Ani? Muchas gracias, Ani, por pasarte por el directo. Sea bienvenida. Todo el amor y todo el cariño por parte de mi persona y de mi chat. Chicos, saluden a Ani, denle la bienvenida a este directo. Ay, me puse nervioso. Vamos a hacer más sounds mientras estoy nervioso. Ok. Nada, en serio, muchas gracias, Ani. Ani, ustedes no la conocen, pero Ani es una gran persona. La pueden ahí ver con 1 millón de suscriptores y es la persona más humilde del mundo. Muchas gracias, Ani, de verdad. Un saludo para vos y para todo Perú. Viva el Perú. Ani, ¿cuándo nos vas a invitar a, cómo se llama esta comida de Perú? A un ceviche, loco. ¿Cuándo, Ani, nos vas a invitar a todo el chat a un ceviche? Yo los invito a comer un asado. Pero Ani, encima Ani, ella hace de comer. Y la mamá tiene un canal de comida, así que no pueden hacer comidas. Como todos somos gordos en este canal, y los suscriptores son gordos. Bien, vamos a leer rápido los comentarios. Vamos, super fast. Hola, Ani. ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo estás? Leía justo cuando le estaban saludando a Ani. Hola, Max. Tengo 16 años. ¿En qué me recomiendas trabajar para ganar dinero? Me encantaría que sigas estudiando, bro, y que te sigas instruyendo o haciendo algo que a vos te guste. Si sos de Argentina, la verdad es que está muy difícil estudiar y trabajar, pero ahí sigo. Voy a leer el mensaje de Ani. Dice: mi mamá te está escuchando y dice que cuando quieras vengas. No. Chicos, la bendición de Dios ha caído sobre mi vida. La mamá de Annie me invitó a comer ceviche. Vamos. Pongan, tiren ahí petardos, globo fiesta en los comentarios, chicos. La mamá de Annie me invitó a comer. Mi corazón no sabe, está aceleradísimo. Encima he visto los videos, señora mamá de Ani. ¿Cómo le va? Mucho gusto, Max ASMR. Riquísima la comida que hace, impresionante. Muchas gracias, de verdad. ¿Cuál es tu mejor video para vos? ¿Mejor video a qué te referís? ¿De qué? Max, ¿algún día harás ASMR jugando Five Nights at Freddy's? No lo sé, bro. Puede ser. Vamos los pibes. Muchas gracias de verdad por pasarse por el canal. Con todo el respeto. Mejor es el pollo a la brasa. Mejor para el bolsillo es el pollo a la brasa últimamente. ¿Qué materias tenías en tu primer año de profesora de matemática? En mi primer año de profesora de matemática, tenía materias como más orientadas a la didáctica, psicopedagogía.
tenía materias también de álgebra, pero como yo había hecho una licenciatura en astronomía, yo algunas materias como el que la saqué, entonces como que entré con un nivel matemático un poquito más elevado a la facu. Así que gracias a Dios. Bien, vamos a leer los comentarios rápido. ¿Tienes novia? Me preguntan. Sí, y es más, recién estuvo acá en el chat. Mi novia se llama Ailen y la amo mucho. Es el amor de mi vida, y es la persona por la que doy todo. Y si Dios quiere, va a ser la mamá de mis hijos. Así que nada, amor, si me estás viendo, te amo. Hermosa, bella, la única mujer más linda del universo. Mi novia. Bien, vamos rápido a leer los comentarios que me estoy yendo. Max, tiraste un binomo. Binomo. Max, aparte de Annie, ¿quién es tu ASMR favorito? Pierda. Mola ASMR. Ah, no, ASMR. Headphones recommended ASMR. Tatsumi ASMR. ¿Cuándo hará una nueva colaboración? Cuando me inviten. Max, ¿qué país te gustaría visitar si pudieras? Todo lo del universo. Me encanta viajar. Ay, qué lindos. Muchas gracias. Max, ¿tiene músculos? Sí. Max pregunta, ¿Nulls o Central? Ay, no me pongas en esa, bro. No me pongas en esa. Max iría a la playa de Bolivia. Iría a la playa de Bolivia a pescar tiburones. ¿Conoces a Dudu? A Dudu ASMR también. Una genia. Max, le das un saludo a mi hermanito de 2 años que le gusta tu ASMR. Se llama Luciano. Un saludo para Luciano. Luciano. Campo, genio, ídolo. Saludame, please, de Ecuador. Saludo, Karen, Romina. Hola, ¿me dejas un mouse sounds haciendo guirra? Salúdame. Hola, José. Max, ¿puedes hacer un video de cálculo unidos? Estaría bueno. Max, me saluda. Hola, Mónica. Le rompe el corazón a la... Salúdame. Hola, Martín. Hola, Itachi. ¿Cuándo regresa la serie de videojuegos? Pronto, bro. Max, nunca pensé pasar algún día... ¿Qué pasa si algún día mueres? ¿De qué te arrepentirías? La verdad que de yo arrepentirme no me arrepentiría de nada, porque yo soy fiel a lo que creo y a mis convicciones. Cada uno puede creer o no, pero yo no me arrepentiría de nada porque en este momento sé que estoy para un propósito y para lo que Dios me puso en la tierra. Y vivo por él y para él. Entonces, mi propósito y el fin mío ahora es ayudar a la gente, ya sea en mis videos, en la calle. Me encanta ayudar a gente en la calle. Tengo un montón de anécdotas y de cosas que he hecho. La otra vez no sé si cuántas cuadras empujé a un hombre en un auto que iba con un nenito atrás, con el hijito, se le paró el auto y lo empujé hasta la gasolinera, re loco yo solo. Bueno, vamos así, sigamos con respondiendo los comentarios. José Daniel dice, ¿vendrías a México? Vendría, bro, a Cancún. Buenardo. Max, ¿a Nashi o no a Nashi? Yo diría que... Na, 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 na. Le mando un saludo a mi hermano Gabriel. Saludos, Gaby. Capo genio. Toda se me redormió mi perrita. Oh, Machu. Hola, Gustavo. Le mando un saludo a mi amigo Martín, que tiene... No, ¿qué dice, bro? Te felicito por lo que haces y generas. Gracias, bro. Max, te invito a unos tacos. Oh, qué rico, unos taquitos. Mira, de taquito me como un taquito. Perdón. Arriba la América. Más vale, bro. Re humilde el pibe. Gracias, bro. Anashi. Nanashi. ¿Vendrías a México? Sí, ya lo dije, bro. Max, ¿puedes hacer una adivina el objeto? Ahora lo hago. Max, ¿cuántos años tienes? 23. ¿Te gusta tu carrera de profesora de matemáticas? Sí, bro. Este año me recibo. Max, ¿no puedo hacer speedrun de comentarios? Sí, lo puedo hacer, bro. Ahí va. De arriba la América, el más grande de México. Elige. Max, creo a Dios. ¿Qué dice? Corte. Es 1XD. Hola, hola Jim. Maxi me saluda. Hola, bro. Le mando un saludo a mi hermano Gabriel. Ya lo saludé. Era Gael. Ay, perdón, Gael. Max, saludo del León, Guanajuato.
Saludos, bro. Para Guanajuato. Hey, le hago una pregunta a lo de México, porque veo mucho México. ¿Cuándo será el día que me inviten unos tacos? ¿Cuándo será el día que me inviten unos tacos? Con guacamole, aguacate, como sea. ¿Primer beso a qué edad fue? A los 3 meses de edad, brother. Max, ¿qué es lo más difícil de matemáticas? La matemática está hecha, ya está creada. La matemática no es difícil. Los que somos complicados somos nosotros, porque no queremos. Queremos aprender. Ya, ¿qué tira? Día 20 esperando que Max me salude. Saludo, Dylan. Ahí está. No va a haber día 21. Sale un Warzone. Te invito a unos tacos mexicanos. Qué Ricardo. ¿Cuántos años dura tu carrera? 4 años. Habían dicho que haga algo y ahora me olvidé. Estoy resolviendo integral y me acordé de ti. Saludos. Saludos, bro. Max, saludo de Praga, de Argentina. Solo Johnny. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Escucharon ese relámpago? ¿En serio? ¿Escucharon? Hay relámpago y yo estoy lo más tranquilo acá. En mi vida me gusta hacer muchas cosas. Tocar la guitarra, estar por ahí con la compu cuando estoy aburrido, ver videos en YouTube, jugar al fútbol, viajar, y me gusta mucho salir con mi novia. La saco un montón a comer, un montón. ¿Viste el partido de Racing contra Boca? No lo vi, vi nada más que ganó por penales Boca. Max, venite a Santa Fe a comprar un asadito, yo lo pago. Bro. Una costillita. Cuando quieras te invito unos tacos. Bueno, bro. Con su permiso voy a sacar unas papas. Abro el debate nuevamente. ¿Papas comunes o papas saborizadas? Ahí alguien me preguntó, ¿tacos o pizza? Como siempre, acá se le llaman también fajitas en Argentina. Me encanta cuando le pone verdura o cuando más cosas le pone, lo dobla así de todo. Riquísimo. Te invito a Ecuador a comer fritada. ¿Qué es fritada? Me suena que es duro, que es comida. Bienvenido sea. De jamón a nadie, dice uno. Saborizadas. Y pita más. Papas adobadas. Oh. Le mando un saludo. Saludo, Marín. O puedo hacer ahora un. Es un speed painting porque tengo los dedos con sabor a jamón. Con mucho gusto. Démosle bienvenida, placer. Gracias, host family. Host family, host family. Perdón por pronunciarlo mal. Por hacerte miembro o miembra. No sé si será hombre o mujer. Muchas gracias, de verdad. Un besito para vos. Yo también estoy haciendo la carrera de profesora de matemática y en mi primer año tengo la intro a educación, geometría plana y espacial, intro a la matemática, psicología evolutiva. ¿Qué está yendo al profesorado de qué? De matemática de la NASA. Fritada es chancho asado. Uf.
Bien, Max, haceme un visual para dormirme. Ahí va, bro. A todo esto, ¿dónde dejé mi dedo yo? Yo le pregunto a ustedes, ¿no? Como si vieran conmigo. Le tienen que hacer de cuenta como que me entienden. Dicen que las mentes. Inteligentes son muy desordenadas. Por lo visto, yo tengo un nivel de inteligencia superior porque soy súper desordenado. Me dio hambre, pone uno. Uy, y estoy por. Y estaba por traerme un alfajor, arepa o taco. Las arepas son riquísimas. Son riquísimas. Hola Natalia ASMR, ¿cómo estás? Bienvenida al directo. No te conozco, Natalia, pero cada ASMR artist que entra y no lo conozco, después voy al canal. Así que muchas gracias por pasarte por el canal. Mira, vamos a hacer un poquito. Habla con tu voz normal, no, con tu voz real por 2 segundos. Ahí está. Ahora sí, puedes ir susurrando. No hablen de comida que o me va a dar hambre. Chicos, uy, puso uno, team frío o team calor. Yo le pregunto a ustedes y después voy a dar mi respuesta. Team frío o team calor. Y yo no voy a decir nada para leerlos. Team frío o team calor, ¿qué sos vos? Después vamos a hablar de comida. Max, si llegas a leer esto, necesito un consejo cómo puedo evitar aferrarme a las personas. Saludos, pero pasa que son preguntas que me hacen como divagar, ¿me entienden? Porque a ver, y yo te pregunto a vos, ¿por qué te aferraste a una persona? Estabas enamorada, la persona te engañó, no la puedes dejar. Le engañaste vos, no lo puedes dejar. ¿Estás aferrado? ¿En qué sentido? ¿Entendés? Es como que da para hablar mucho. A ver, frío, pa, frío, frío, frío. Ustedes me conocen. Tiene calor, frío, primavera. God. Frío, mandame un saludo. Hola, usted. Tiene frío, tiene frío, frío. Chocolatada con o sin azúcar. Con azúcar y que diga que va sin. Va baneado el canal, perma baneado a Naya. Bien, Team Frío, ¿pensaste en alguna vez en dejar el canal? Hasta ahora no. Frío, frío, ok. ¿Ustedes me conocen? ¿O es casualidad? Bueno, yo soy Team Frío. Lluvia, o como llueve. ¿Escuchan la lluvia? Max, mi profe me mira mucho en clases. ¿Vos qué pensás? Lautaro. ¿Qué te puedo decir? O sea, la profe miran a todos los alumnos porque. ¿Qué te puedo decir? Y te mira, no pasa nada. No, Luciano, soy de 11. No sé a qué responden ahí, pero hay una colaboración con Beaux ASMR. Le dejé por ahí
sé si me va a responder. Esto para vosotros, afición. Acercala a la ventana. No, no, no. No, no, porque se rompe todo. Max haría una colaboración con Dudu. A Dudu le he hablado, pero no me responde. O sea, le he comentado por ahí videos. Oye, bro, también yo necesito un consejo. Terminé con mi novia y hace poco y la extraño, todavía terminamos porque tenía otro. Acá tenemos un caso. A ver, voy a poner, te voy a tirar la posta, pero te voy a decir la realidad solamente. Max decía desde tu primer video, cállate, Natalia, ¿en serio? Escuche, mientras Natalia me responde, yo le voy a ir hablando sobre eso. ¿Vos de verdad crees que tu vida, que tu felicidad vale más que una persona? Porque vos me decís que estás triste porque que extrañas a una persona que además te dejó, ¿verdad? Por otra persona. O sea, te han engañado. A mí personalmente, cuando me engañaron, yo siento como que rompen un pacto, porque yo de verdad me hago valer mucho. De verdad, a veces tenés que, mira, a veces vos y nadie más que vos tenés que hacerte valer como persona, porque vos como persona vale muchísimo y vale mucho más de lo que vos pensás. Entonces, ¿cuánto más vale la vida de otra persona que la tuya para que te deje que vos la extrañes? ¿Verdad? Hijos, familia, actualizo membresía oro. No, God. Gracias, bro. Recién te había hecho miembro. Muchas gracias. Bien, continuamos. En simples palabras, tu vida vale mucho más. Tu vida vale mucho más. No te lo olvides. Yo sé que si una vez me engañaron, pueden volver a hacerlo nuevamente. Que se pueden perdonar a las personas, sí. Pero en este caso, si se fue con otra persona directamente, no veo que haya arrepentimiento de parte de la otra persona para arreglar y estar bien con vos. Y estar bien con vos. Entonces, yo diría que vaya por otro lado, bro. Oye, seré papá, dame un consejo. Cállate en serio, bro. No he sido papá, así que no te puedo dar mucho consejo. Solamente que, mira el tremendo consejo que te voy a dar. Que vos seas como vos quisiste siempre en tu vida, que sea tu padre. Te dono y apagas directo. Si me donas $1.000 y apago el directo. Es broma. No, bro. Ya me voy igual. Así que no pasa nada. Somos 431 personas. ¿Qué? ¿Es en serio que somos 431 personas? Vamos a hacer. ASMR con agua. O no, vamos a hacer tapping mientras leemos súper rápido los comentarios. Vamos. No sé por qué se hace movimiento. Haría colaboración con Denut ASMR. No lo conozco o no la conozco. Me quiero comprar una PC, pero puse plata a plazo fijo y se me está devaluando. Ayuda, Max. Está difícil, bro, el tema del peso. ¿Qué tema, no? Yo diría que la saques y te compres la PC. Que quizás la PC que te compre va a valer más y después quizás va a tener una PC y después
¿Cuánto tenés además? Yo te puedo dar ahí un consejito. Huevo duro, huevo frito. El huevo duro me gusta más porque el frito me cae mal. Podría hacer una ASMR roleplay quitando malos pensamientos. Estoy por un tema de mis padres. Ahora, bro, en un ratito. Gracias, Alejo, gran majo, por hacerte miembro de Pase. Bienvenido al Pase de Plata. Muchas gracias, hermano. Besito para vos. Sigamos. No, porque me da miedo el agua. Buenas, hola Rodrigo. Hey Max, ¿por qué en Cars hay taxis? Hay taxis. Hey, gracias Agus. Hey, hoy todos están haciendo miembros. Gracias, chicos. I love you. Muchas gracias. Gracias Agus. Un besazo para vos, hermano. Gracias por hacerte miembro. De verdad, muchas gracias, chicos. Max, ¿tiene sangre o tiene carne? Porque haría una colaboración con Jena. Con Jena he hecho varias colaboraciones. Max, ¿dónde se suele abrir cera de pulpito rojo? Odiabas, no odiaba, pero no me gusta mucho lengua, historia, todo lo que sea leer. ¿Qué opinas de Ano SMR? O pierdan, son unos genios. ¿Qué puedo opinar? Son unos genios, me encanta. Colaboración con Witsaya ASMR. Ojalá. El pase de batalla. Haría colaboración con Dudu ASMR. Lo de Dudu reciente lo comenté. Le he comentado, pero no me respondió. ¿Viste los goles de Messi hoy? Sí. Max, tarjeta gráfica tenés. AMD. Ay, no sé. Ryzen. Un Ryzen 3. No entendía nada. No tengo tarjeta gráfica. Tengo una APU con gráficos integrados. Max, me saludas en mi cumple 17. Hola, bro. Feliz cumple. O brother. O sister. Anaye, espero que la hayas pasado muy lindo. Me encantó tu video, gracias, bro. Sigamos respondiendo comentarios rápido. Otra colaboración con Ani. Con Ani me encantaría, no la quiero molestar mucho. Van tres miembros de este directo, será porque eres el mejor. Eso decir. Se me fue el comentario. Eso decidiría lo decidirá el destino. Max. De casualidad, ¿has visto al vendedor que lo tiene todos? El de repelente para suegra. Me salió caducado. No sé de qué habla, brother. Vendedor que lo tiene todo. Yo no entiendo de esas cosas, pero a mí también me chantajeó ese vendedor que lo tiene todo. Me había vendido un cubo que se me rompió y me dijo que yo le hice llorar, no sé qué pedo. ¿Cobras el IFE? Sí. Max, ¿tiene Nequi? ¿Qué es Nequi? Colaboración con Vanguard, estaría bueno con Vanguard. Max, ¿harías un ASMR en un futuro de tu setup? Esos son claves. Mi setup es una mesa con una tabla arriba. Max, ¿qué opina de Ano? O pierdan, eso ya lo dije. Max, saluda en tu próximo video. ¿Cómo me hago miembro? Creo que hay un botoncito abajo, si está en el celu, no recuerdo en qué parte, pero dice hacerte miembro. Creo, no lo sé. El de repelente para suegra no lo compré porque ella era buena conmigo. Y el canal de juego, por lo general, creo que vamos a dejarlo de lado porque por lo general no me da el tiempo para subir video para luego. Canales, entonces capaz que suba juego en este. Max, si a mi amigo y a mí nos gusta la misma chica, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se puede hacer? Dejar que la chica elija. Ni uno ni la otro, ni el otro lo va a obligar. Quizá no le gusta a ninguno, quizá le gusta a los dos. No, perdón. Ya digo tontería hasta ahora, perdón.
y te veo futuro con ella. Ni siquiera lo conocía. Tiempo al tiempo, bro. Después se sabrá. ¡Ey, pastillas, sir! Gracias, hermano, por los 10 pesos mexicanos. Un besazo, hermano. Y yo sé que sos vos el que me dijiste que ibas a ser padre, así que espero que te vaya muy bien. Y la chica ya tiene novio. No me la conté. Entonces vos y tu amigo tendrían que respetar un poquito, ¿no? Vos solamente imagínate que vos tenés novia. Y hay dos chicos que gustan de tu novia. ¿Y qué harías en esa situación? Escúchenme, vosotros, tanto hombres como mujeres, si una persona está en una relación, no se metan por ahí, por más que le guste tanto. Esperen a ver si la persona en algún momento se puede llegar a separar, pero tengo mucho respeto en ese sentido porque piensen primero en ustedes. Qué rica está, papá. Hey, Android y más, jaja. Gracias por esos 9 pesos mexicanos, bro. Te amo. Mi loco, me voy a dormir. Te quiero a ti y a tu familia. Maxi, mañana tengo un día horrible, reocupado. Eso es lo mejor que me pasa antes de ir mañana. Boy, la iba a pasar re mal. Igual, sí, gracias por existir, flaco. Hermano Gabriel Martínez, gracias a vos por ser un suscriptor más de este gran canal. Gracias a todos ustedes, en realidad. Y espero que dentro de todo lo malo que vos pensás que va a ir mañana, va a tener cositas lindas en el día que te hagan cambiar de opinión. ¿Por qué no haces un canal de Twitch? Lo tengo pensado. Envidio tu conocimiento, Max. Eres muy inteligente y centrado. Ah, gracias, José. ¿Vos sabés qué? Casi siempre me pasa eso, ese comentario lo he escuchado varias veces. Y bueno, yo primeramente le doy la gloria a Dios por todo lo que soy. Y a veces, como que, y tampoco mis padres fueron así nunca. Y como que si vos en algún momento puedes llegar a madurar más que la persona, porque por ahí te pueden decir, oye, vos sos más maduro que una persona que es más grande que vos. Y es verdad, y es verdad. Es lindo ser así a veces. Se lo recomiendo. Le ayuda en la vida. ¿Cómo se llama eso que tiraste agua en el micrófono? Este es un aromatizante para telas. Quedó en la lengua el sabor.
Che, Max, contó una historia paranormal que te haya pasado, alguna historia paranormal que te sepas. Y sí, vamos a hacer una cosa. No me gustan mucho las historias paranormales porque se van a llenar, o sea, van a tener miedo. Hay personas que tienen miedo. Papas con aromatizante rico. Oh, sí, le eché todo el aromatizante a las papas. Cuéntenme ustedes si le ha pasado cosas así, como que han tenido mucho miedo. Cosas feas que le hayan pasado. Cuéntenmelo ustedes. Dijeron arriba los capos y Max atravesó la atmósfera. Oh, hoy están re cariñosos, chicos. Son amor. Muchas gracias. Cuando una colaboración con el ASMR, Juan. Oh, nunca lo habrá, Juancito. Max, nunca me pierdo tu video, soy la primera en verlo. Gracias, Natalia. Haría colaboración con Tamarisa SMR. No la conozco, pero. Uno, yo por más que quiero que me pase algo paranormal, no me pasa. Tu cadena es de plata o de acero, no sé, la verdad. No me salió muy cara, así que debe ser de material económico. Se puede un saludito del Gran Max. Saludos, David. ¿Qué es ese reloj atrás tuyo? Es un reloj matemático. Max, soy Juana, la mamá de Luna. Lamentable, ya se va a dormir. Yo soy tu fan. Veo tus videos a escondida de mi hija. Es impresionante. Señora Juana, le agradezco por ver los videos. Créame que dentro de todos los canales que existen en este canal, tratamos de, además de hacer reír, de hacer relajar, de dejar siempre un mensaje. Así que, tanto usted como cualquier persona que vea este video, está en buenas manos. Así que vaya a descansar en paz. Y que tengan muy buen día. A mí una vez en mi cuarto en la noche miré a una niña con la cara diabólica y bendicieron mi casa y se escucharon como roca en el techo. Algo muy fuerte. What? Cuéntenme, cuéntenme más cosas. A mí me gusta una chica y un día después de decirle, subí una historia con otro chico y se puso como, te amo, mi amor. Che, no eran historias paranormales, están contando historias de noviazgo. Pero fue muy feo, bro. Una vez eran las 3 de mí, me fui al baño y escuché un ruido. Viene algo caminando y al final era mi perrito. No, horrible. Ustedes tienen miedo a la oscuridad. Seanme sincera y sincero. Eres grande, Max. Es bastante buena y tranquila, siempre hace. Todos tus suscriptores nos realejemos contigo. Gracias, Alberto. Muchas gracias, bro. A mí me pasó hace poco que estaba durmiendo y viene mi perra. Se pone a torear enfrente de la cama. Cuando abro los ojos vi a una persona. Después vino un medium. Max. Cuento y me voy a dormir. Estando en mi casa, solo es madrugada por dormir. Me acosté asustado y rescatado de todo. Tenía miedo y no sé por qué. Por ahí me acuesto y empiezo a sentir escalofrío. Hola, Jaider García, saludo, bro. Llegué tarde, un poquito, Lautaro. Hey, Max, una vez en mi casa, como a las 2:30 de la madrugada, se escuchaba una bicicleta dada vuelta a la cuadra y los perros estaban ladrando y no podía dormir. Vi una persona extraña su cama que era la mía. Y dijo que esa persona extrañaba su cama que era la mía. Yo no tengo miedo a la oscuridad, pero regreso corriendo por si acaso. Bueno, Max, ayer vi un fantasma. Nada, no te creas, a mí no me pasa nada paranormal.
estaba solo en mi casa y sonó el tono de llamada del móvil de mi padre a mi lado, pero él se llevó el móvil. Hay algo detrás tuyo, sí, Dios cubriendo a mi brother. Yo sí tengo fobia a la oscuridad de los 5 años. Dice quien dijo Annette Milanesa. Max se movió el reloj, sí, porque es un reloj, se mueve la aguja. Aparte de lo que me pasó, tengo una tía que dice que ha visto que se mueven sus cosas y mira duende. Yo le voy a contar algo. A ver, mientras voy a leer a Gabriel, dice, no podía dormir ni nada y tenía mucho miedo hasta que se me pasó y miré para atrás y tenía la puerta abierta y la ventana igual. Trabé todo y ni cierra los ojos, pude esa noche. Le voy a contar una cosa, una historia mía. A ver, espera, leo esta. Una vez que tuve mi primer parálisis de sueño, en lo que vi a mi padre sentado mirándome, mirar tétrica, con la mirada mirar tétrica y suspensa, como si hubiese hecho algo malo y hubiera venido a cobrar LOL. A mí me pasó que estaba durmiendo y me desperté a las 3 de madrugada y empecé a sentir frío debajo de la cama y empecé a sentir que se reían de forma muy macabra. Bien, vamos a detenernos por acá. Yo también tenía mucho miedo, no tanto a la oscuridad. ¿Viste cuando sentí como que está oscuro y prendo la luz, como si lo malo vos prendés y se va a ir? Va a decir, oh, loco, ¿qué onda? Prendieron la luz. ¿Me entendés? Cuando empecé a ir a la iglesia, entonces yo decía, bueno, si hay algo malo, tiene que haber algo bueno. Y eso bueno me tiene que ayudar. Y conocí un versículo de la Biblia que yo lo repetía muchas veces de noche. Y no se van a creer, pero se me fue todo el miedo. Porque el versículo decía así. Ya sé, crean o no crean, yo estoy contando mi experiencia de cómo no volví a pasar nada malo. El versículo decía, el Salmo 27:1, decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Tremendo. Yo decía, ¿a qué le tengo que tener miedo? ¿A qué le voy a tener miedo si yo tengo a alguien que me protege? Y vos decís, Max, pero yo no creo. Yo sí creo, porque sentí ese miedo. Y hasta a veces, cuando tenía a parálisis de sueño. Mira, te voy a contar uno de los sueños que tuve yo. Yo soñé que me agarraban del cuello, que no me querían, no me soltaban. Y vi como una cara, viste, de un diablo, por así decirlo, a los ojos. Yo quería hablar, viste, decir algo. Y me desperté. Y yo dije, uy, ya pasó, ya está, no, fue un sueño. Y de la nada me apareció de vuelta y me agarró de vuelta. Y fue tan real, literal. Y que después como que no podía moverme, no podía decir nada y ¡plum! Me desperté de verdad. Cada vez que me pasan esas cosas, yo agarro y oro, le oro a Dios porque me da paz. Vos me vas a decir, Max, yo prendo un sahumerio, yo hago lo que, bueno, lo que a vos te haga sentir paz. A mí personalmente, saber que tengo a alguien que me cubre, me protege. Salmo 27:1 es, bro. Salmo 23, dice Diego. Me ayudó mucho, así que le cuento mi experiencia. Bien, vamos a leer nuevamente. Yo vivía en una casa y a la noche que me iba a dormir escuchaba pisadas en la casa y cuando salí a ver qué pedo vi como una sombra y se cayó el sartén.
cocina. Y me cae en ese momento. Horrible, horrible. ¿Alguna vez tuviste un sueño con el muerto? También se llamó parecía el sueño. Sí, bro, me pasó. Josué, muchas gracias, bro, por esa donación. Te amo, hermano. Gracias por esos 20 pesos mexicanos. Se valora muchísimo, bro. Muchas gracias. ¿Te puedo hacer un edit? Obvio, bro. Una vez estaba durmiendo y se empezaron a mover cosas y me empecé a asustar y era un sapo. No me la contés. Carajo, me vine a dormir y no a paniquearme. Hace una semana me pasó algo raro. Yo estaba sentado viendo la tele junto a la mascota de una pastor belga y cuando de pronto se va corriendo en la escalera y se ve bien y se queda viendo a ellas. Max, hace mucho que no te veo. Hola, bro, ¿cómo estás? Max, una pregunta que ningún cristiano me ha respondido concretamente. Si Dios está en contra de la violencia, ¿por qué apoyaba directamente a David en la guerra? Soy cristiano, pero es una dudita. Porque te lo respondo en simples palabras, bro. Luego de que Jesús vino a la tierra, resucitó, murió por nosotros, nos dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo. Hay un versículo que no recuerdo dónde estás, dónde está, que hoy día nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Antes las guerras eran como más personales, más carnales, por así decirlo. Y hoy no tanto así. O sea, sí lo son, pero antes se peleaba como por el pueblo o por así decirlo, por una tierra prometida. Y hoy tu tierra prometida ya no es algo terrenal. Hoy es algo espiritual, por así decirlo. No quiero irme mucho más. Continuamos leyendo comentarios. Lo último que voy a hacer es dormir. Pobre, están todos asustados. Bueno, vamos a seguir haciendo ASMR, por favor. Porque se me están asustando todos. Perdón. Vamos a seguir. ¿Me haces un tapping rápido? Sí, bro. César Neri. Saludo Max, pone César. Gracias, hermano, por esos 50 pesos mexicanos. Se agradece muchísimo. Un beso para vos. Muchas gracias, bro.
moderadores en el canal que puedan banear a Gianluca. No, mentira. Chistes de todo tipo, sí. No se zarpen, por favor. ¿Qué le dice un perro a otro perro? Nada, porque los perros no hablan. ¿Y qué sabes vos si los perros no hablan? Mi perro habla. Mi perro tiene sentimiento. Mi perro habla. Yo le digo, ¿cómo anda, loco? Y me hace así. Y entonces me entendió. Entonces sí, habla. ¿Cómo que no habla? Ya. Menos mal que duró media hora el vivo. Sí, menos mal. De verdad. Me emocioné mal. Tomate. ¿Qué le hice un tomate a otro tomate? Tomate. Cambiando de tema, recuerdo que me enamoré de una minita que era emo y tenía un novio el cual era transexual. Ahora la chica también es transexual y el chico no se sabe. Eva, Josué, pasame a comentar algo a otra cosa, como que el directo ya se está yendo para cualquier lado, ¿no? Hola Max, tengo una pregunta. ¿Una vez te declaraste en la escuela? No, nunca. Siempre fui una persona tranquila. Casi siempre esperé mucho. Si van a contar chistes malos, mejor pasemos a dormir. Por eso los chistes malos te duermen, ¿no entendés? Así pueden ir saludando.
Yo siempre agrando al final de los directos el chat súper grande, así se pueden ver bien ustedes y se puede leer bien sus nombres. Así que mientras ustedes van mandando saluditos, les voy diciendo que Max puede sacar el micro, ¿sí? Mañana va a haber directo, lo dudo porque mañana tengo que estar con mi novio. Me encanta estar con vos más. Gracias, Sara. Muchas gracias. La verdad que, como le iba a decir, es lindo, ¿no? A veces tener a una persona que pase con vos, como la noche, ¿viste? Que puedas hablar con la persona, y que te puedan responder, ¿no? Porque a veces es medio flojera que solamente puedas escuchar a la persona. Pero es lindo que te puedan responder. Así que nada, mis niños, los amo. Acaban de comentar un chiste. Papá, esos chicos se burlan porque no tengo brazos. ¿Cuál es, hijo? Eso, papá, señálalo. Te odio. Esos chistes.
que la pasé muy lindo. El directo va a quedar acá en YouTube, así que lo van a volver a ver. Voy a tratar de hacer directos con más frecuencia, con el por el hecho de que quiero estar más con ustedes, escucharlos y también me gusta mucho. Así que ya me saludaste, sí, bro, te saludé, pero tu nombre no leo nada ahí, bro, pero saludos, hermano. Los amo. Un beso a todos. Que descansen. Tengan muy lindo domingo y muy buen finde. Y espero que empiecen muy bien la semana.